Es tiempo de que disfrutemos de una batalla de nuestra coach Yuridia. Prepárese para escuchar a Fátima Elizondo y a César Valderrama. Que la batalla comience ahora. Vivir en el mundo con una ilusión es lo que esperanza sufre el corazón. Mi vida es tu vida. Tienes perdón, perdóname si te he ofendido, perdóname, ten compasión. Es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Tú no tienes perdón. ¡Wow! ¡Bravísimo! Ellos son Fátima Elizondo y César Valderrama del equipo Yuridia. ¡Qué barbaridad de batalla! ¡Felicidades! Gracias. Muchas gracias. Choqueados a todos los coaches. Estaban viendo nada más como, wow, ¿qué es esto? Y qué evidentemente bonito, a su coach. Y antes bonito. De escucharla, ya vamos sé, ya sé. Con Jos Favela. Yo creo que la música incluso regional, por eso a lo mejor conecto tanto con ella, porque me lleva a lugares. Y ustedes me llevaron a un lugar hoy. Felicidades a los dos. Muy bonito, muy bonito. Va a ser una... Ya sé que escuchan esto seguido, pero sí va a ser difícil tomar una decisión en cuanto a ustedes dos. Creo que ha sido una gran batalla. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Jos Favela. Hash. Ay, qué bonito. Fátima, César, este género les queda como anillo al dedo. Fátima, qué fuerza vocal. César, qué preciosos matices. La verdad es de que juntos hacen magia. No sé qué va a hacer Yuridia, porque los dos merecen seguir aquí en La Voz. Felicidades. Hay robo, tiene que haber robo. Muy bien, gracias, Hash. David Bisbal. Bueno, yo quiero felicitaros desde lo más profundo de mi corazón a los dos, porque habéis hecho una actuación espectacular. Me siento afortunado, de verdad. Estoy muy contento, te lo juro, de estar aquí en la Voz, en este maravilloso país, porque ahora mismo estaba cerrando los ojos y digo, ojo, también vengo de España, he tenido la oportunidad de tener a participantes de mi equipo cantando en regional también, más vestidos también con sus mejores... ¿Atuendos? Atuendos, ¿me entiendes? Flamencos. Y vengo aquí a otro país maravilloso, también viviendo de cerca este momento. Los dos habéis cantado como si llevaseis mucho tiempo cantando juntos. Y yo no sabría qué elegir. Sinceramente, de los dos. Muchas gracias. Gracias, David Bisbal. Lo que decías de actuar, de repente Fátima estaba cantando y César era como, no,
Sí, espectacular. Estaba espectacular y fue justo lo que les pedí. Yo necesitaba más actuación porque es una canción clásica, porque necesitaba que la gente los visualizara, ¿no? Más allá de este escenario, porque al final de cuentas cuando se canta, se cuenta una historia y ustedes contaron una historia súper bien. Y César, estoy tan orgullosa de haberte robado, estoy tan orgullosa de ti por haber tomado esta segunda oportunidad, como quien dice, para cantar como lo cantaste hoy. Gracias, gracias. Y Fátima, o sea, hiciste lo que te pedí y más. O sea, estabas actuando, interpretando y me llevaste contigo. Y qué curioso, David, porque sí, la música en general une a la gente, pero la música mexicana siento que nos une más. De verdad, los felicito a los dos. Me siento muy orgullosa y ustedes también deberían de sentirse muy orgullosos de lo que acaban de hacer ahora. Pero, Yuridia, tiene que haber un ganador. En el escenario escuchamos a Fátima Elizondo y a César Valderrama. ¿Quién ganó esta batalla? Ay, Dios. Es que ¿por qué me cuesta tanto trabajo elegir? Cuesta, cuesta. Por simple estrategia nada más. Me voy a quedar con Fátima Elizondo. ¡Oh, felicidades, Fátima! Continúas en el equipo de Yuridia. Cuidado. Felicidades, qué guapa, Fátima. Qué guapa. David Bisbal, hash, Jos Favela. En el escenario tenemos a César Valderrama y él está disponible para robo. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos un robo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Felicidades! ¿Cómo? A César Valderrama, que ahora pertenece al equipo David Bisbal. Estas emociones las seguimos viviendo en este escenario en más Batallas de la Voz. Al equipo Yuridia, donde el regional mexicano se defenderá con la voz de Fátima Elizondo y César Valderrama. ¡Bienvenidos! Bueno, bienvenido a ti, porque yo te robé. Ya sé, gracias. Yo, al llegar al equipo de Yuridia, me siento, la verdad, me siento muy contento. Tú me haces sufrir, tía lo... Me gustó mucho el ensayo de Fátima y César. Es una canción súper clásica. Yo creo que se presta para hacer un poquito más de actuación. Mi compañera es muy buena, pero también Yuridia, pues por algo me robó. Yo creo que Yuridia me puso esa canción y me pusieron con ella porque saben que puede haber una competencia y que estamos al nivel para poder explotar en el escenario. Con una ilusión. Le pondría más ímpetu, por ejemplo, a Tú no tienes perdón. El primer Tú no tienes perdón tiene que salir como si de verdad no tuviera perdón esa persona, ¿ok? Después del ensayo con mi coach, todos los comentarios que ella nos hizo fueron muy buenos. La verdad es que no estoy confiada. Sigo trabajando en lo que ella me dice, en lo que realmente puedo hacer o no puedo hacerle a la canción. Sé lo que soy, sé lo que tengo para ofrecerle a la gente. Creo que sí tengo la garra para poder ganar esta competencia. Tengo la voz y la técnica para poder enfrentar a mi compañera de la mejor manera. Voltéense a ver con cariño, como que los dos están disfrutando mucho de esta canción. ¿Ok? Yo creo que sí. Muy bien, felicidades. Sí. Muchas gracias. Gracias.